Ya llevo casi 2 meses desde que inicié el proceso de dejarme crecer el cabello. Y aunque al principio parecía algo fácil, con el transcurso del tiempo me di cuenta que no era exactamente como yo lo esperaba ni como yo lo creía. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y para todos aquellos que no me conozcan y que es la primera vez que caen en este video, yo soy un muchachón que se está dejando crecer el cabello y le entró la locura de raparse y dejarse crecer el cabello desde cero, así que durante todo este proceso tú, mi muchachón, me vas a ir acompañando y el día de hoy te tengo algo que decir, así que quédate conmigo hasta el final de este video y también no olvides seguirme en mi Instagram, que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y donde te cuento más mi experiencia día a día de cómo estoy llevando todo este proceso de crecimiento, así que sígueme en este momento. Hace unos días, como lo ves en el título de aquí abajo, me hice mi primer corte de cabello y aunque en sí no es un corte como tal, no es como que me hayan cortado algo de aquí, si ustedes me siguen en Instagram, les dije que estuve tentado a hacerme un corte para poder nivelar los lados, pero no hice eso. Lo que hice fue solamente limpiar la zona de la nuca, la zona de aquí atrás. Cuando nos rapamos y nos dejamos crecer el cabello desde cero, aunque no es necesario tener un corte de cabello en específico, sí es importante ir manteniendo una limpieza, un mantenimiento dentro de nuestro corte de cabello. Y una de las zonas que debemos de limpiar y tener mucho cuidado mientras nos está creciendo el cabello es esta parte de la nuca, la parte de atrás, esos vellitos que ya se ven medio raros, medio salidos, como que ya no se ve estéticamente bien. Hay que recortarlo, pero sí hay que tener mucho cuidado con no recortar más arriba de lo que es la zona de limpieza, nada más los vellitos que se nos salen en esta parte, porque si llegamos a recortar más arriba, podríamos cortar una parte de nuestro cabello y ahora sí perder la forma, que nuestro cabello se vea todo raro, todo feo, como que le falta un pedazo, o incluso podríamos ver cómo de esta forma se ve como más salido, como que aquí se va a ver más resaltado, como así. No sé explicarme exactamente lo que les quiero decir, pero si cortan más arriba se va a empezar a ver raro, feo, mordido. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, solamente limpiar lo que es esta zona y no ir más allá, más arriba, ni buscar de que ay, voy a empezar a darle forma a mi cabello. El cabello, conforme va a ir creciendo, va a ir teniendo una cierta forma. Ahorita estamos, quizás muchos de mis muchachones que se cortaron el cabello en la etapa de puerco espín o en la etapa de erizo, cualquiera de los dos nombres es conocida esta etapa, pero es importante no hacer ningún corte más allá de limpiar esta zona. Después les voy a preparar un video más específico porque muchos de ustedes tienen dudas respecto a lo que son las patillas y lo que es la zona de acá en el proceso de crecimiento, pero parte 1, digámoslo ahorita, es ahorita que estamos rapados y ahorita que estamos en la etapa erizo, es ir limpiando esta zona. Esto lo vamos a estar haciendo frecuentemente, aproximadamente cada 2 a 3 semanas. Digamos que es la única zona que vamos a estar limpiando, que vamos a estar recortando mientras nos crece un poco más el cabello. Vamos a hacerlo como si nos estuviéramos haciendo un corte de cabello como cada 3 semanas aproximadamente, pero solamente limpiando esta zona. Esto lo puedes hacer tú en tu casa con tu afeitadora, con tu máquina con la que te afeitas. No es necesario ir a la barbería. Y también si vas con el barbero, pues pide o busca una persona que no sea tan cara, tan costosa, porque simplemente es limpiar esta zona, quizás que te cobre un poco, barato, y nada más te remueva eso y no te haga nada más. No vayas a caer en la tentación como yo estuve a punto de caer hace unos días de cortarme. Yo ya estoy casi superando la etapa de erizo, la etapa de puerco espín, por eso vengo a decirte paso a paso qué es lo que yo he estado haciendo. Primer corte de cabello, solamente limpiar esto, y después te voy a ir hablando y mostrando los otros cortes de cabello que me vaya haciendo. Pero eso es todo por el video del día de hoy, solamente es una actualización respecto a mi primer corte de cabello, porque muchos de ustedes también me preguntan ¿qué hago con la zona de la nuca? ¿Dejo crecer esos vellos? Por el momento, limpia, recorta esa zona, solamente dale forma, no te cortes más cabello y todo estará bien, todo estará cool. Así que primera actualización de mi primer corte de cabello. Esto yo lo hice en mi casa, se lo pedí a un amigo, así que no es necesario, como te digo, ir a una barbería o a un salón o a una estética a que te hagan este recorte o esta limpieza. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir a mí en Instagram y también suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del contenido especial que te estoy preparando para ti. Y también si quieres ser parte de esta familia de muchachones que se están uniendo cada vez más y más, la verdad estoy muy feliz
feliz de que muchos de ustedes se están uniendo a esta familia. Clícale al botón que dice aquí abajo unirse y ahí tendrás 3 niveles en exclusiva, donde en uno de ellos incluso tú podrías tener una consulta conmigo de 20 minutos. Así que clícale a ese botón y selecciona el nivel con contenido exclusivo para ti. No olvides también dar like a este video para yo saber que te gustó y mantenerte actualizado en los próximos cortes de cabello. Yo así sabré que te gustan estos videos. Son cortos, breves, rápidos, sencillos, donde solamente te actualizo en lo que estoy haciendo, en lo que me estoy haciendo en mi cabello, para que tú también lleves ese mismo proceso que yo estoy haciendo. Así que eso es todo, muchachón. Primera actualización, primer corte de cabello. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.